Llegaron esos individuos a ser lo que son. Qué maravilla poder hacer este programa porque le da a uno la oportunidad de conocer tantas personas que uno sale enriquecido de este programa. Uno llega a hacer un trabajo y de repente lo que se lleva es una caja llena de un gran tesoro, que es conocer a las personas de cerca. Y yo me siento muy complacido con recibir a esta invitada de hoy, porque Dios le puso en su garganta una especie de querubines para cantarle. Así es que yo me complazco en recibir a Marie Pierre en esta noche en Casi Personal. Hola, buenas noches, Graeme. Hola. ¿Qué tal? Teníamos tiempo hablando contigo sobre esta entrevista. Sí, ya sé. Pero como dicen ustedes, los devotos cristianos, todo tiene su tiempo. Ah, sí. Sí. Eso es verdad. Y además, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ah, sí. Ah, pero ya usted me está comenzando a aplicar la palabra. Claro. ¿Tú eres pastora? quizá sí. En mi interior hay un pastorado que yo todavía no he descubierto. Sí. ¿Puede ser? Bueno, pues vamos a conocerte un poco más de cerca. Vamos a ver, por aquí, si necesitas una ayudita aquí. Muy bien, excelente. Marie, te veo en tus actividades artísticas, cantas preciosísimo, eres una mujer preciosa por dentro y por fuera. ¿De dónde viene tanta belleza, Marie? Pues del único lugar donde procede toda la belleza, que es nuestro Padre Celestial. Cuando Dios creó el universo, sabemos que lo hizo con un diseño, con un propósito. Y cada detalle que nosotros podemos ver en la creación, cada destello de belleza es una manifestación de nuestro Creador y un mensaje que nos dice en cada momento que Él nos ama. ¿Y entonces tu papá y tu mamá no pusieron nada para que tú seas tan linda? Ah, bueno, genéticamente, sí. Claro. ¿Qué puso don Acevedo y doña, tu madre cómo se llama? Pierina. ¿Eh? Pierina. Sí. ¿Qué pusieron tus padres? Mucho empeño, porque yo nací sin la mano derecha. Sí. Entonces, al principio, lo que parecía un problema, al final terminó siendo una bendición, porque mis padres, los dos, ellos querían, ya yo tenía los papeles para divorciarse. ¿Tu papá y tu mamá se iban a divorciar? Sí. Inclusive una tía mía le dijo a mi madre, no, pero por favor, mejor da a luz y luego divórciate, porque es un poco incómodo, ¿verdad? Como porque tu madre estaba embarazada cuando entró en conflicto del hogar. No, ellos ya tenían muchos años de casados, pero siempre tenían sus dificultades. Pero ya antes de yo nacer, ya estaba concretizado que el divorcio. Sí. Pero estaba embarazada. Sí, ella comenzó a buscar más de Dios unos meses antes de concebirme, porque ella le pidió a Dios una niña. Le pidió que yo naciera con el cabello claro, yo nací rubita. Sí. Y bueno, pues llegué. Y entonces, don Rafael Acevedo, que es tu padre, un prestigioso periodista, comunicador, sociólogo, investigador, y director de la encuesta Gallup en nuestro país. Correcto. O sea, un hombre que está en el centro del debate en cada proceso electoral. Sí. ¿Verdad? Está un poquito más retirado de los medios, pero es muy agudo, don Rafael Acevedo. Un saludo y respeto para él. Entonces, Marie, tú, ¿a ti todavía se te puede preguntar la edad? No. No, ya no te puedo preguntar la edad. No, le digo, ¿sabes por qué? Porque si tú eres muy joven, ay, como que te miran como muy joven. Ajá. Si ya tú, no sé, pasas de 25 o algo así, ya es como que, no. Además, yo no miro a nadie por edad. No, pero yo. Yo miro el espíritu. No, pero yo para saber como en qué época tú naciste, en los 90, es obvio. Sí, ahí me puedo quedar en los 90. Te puedo quedar ahí. En los 90, sí. Es para saber. Entonces, cuando tú naces, Marie, tú fuiste como una especie de bendición. Entonces, tú, el hogar de tu padre y tu madre, entonces, cuando naciste,
¿Qué pasó? ¿Les impactó? ¿Qué generó que eso repensaran el divorcio, digamos, ¿no? Sí, ellos los dos dijeron que sintieron que era un mensaje de Dios para buscar a Cristo y para unirse. Pero eran cristianos, ellos eran devotos, eran... Ellos estaban... Siempre mis padres eran personas que buscaban de Dios de alguna manera, que tenían algún tipo de comunión con Dios. Mi mamá iba mucho a la iglesia, pero luego... llega un momento en la vida que el ser humano realmente como que abre todo su corazón y dices, Dios mío, ven a mi vida, organiza mi vida, yo quiero conocerte. Y eso fue lo que pasó en mi hogar. ¿Y eres la hija única? No, 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 yo soy la menor. ¿La menor de cuántos? Mis hermanos, tengo dos hermosos hermanos, mi hermana Karina, que es la mayor, y Carlos, mi hermano, pero me lleva muchos años. Muy bien, Mari. Entonces, vamos a hacer... esta primerita pausa breve, para cuando retornemos, saber cómo inicias en el canto y por qué no en el canto secular, sino una especie de devoción por la fe, prácticamente, ¿no? Sí. Vamos a una primera pausa con esta hermosísima entrevista que me llena de mucho vigor, lo siento, con Mari Pierre, aquí en Casi Personal. Retornamos en breve. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón.